es su nombre. Precioso es Él. Grande, poderoso. El único y solo Dios. El soberano, el Rey del universo. A quien venimos a adorar en esta tarde preciosa. Y le damos las gracias al Señor que nos ha traído, que nos ha permitido entrar por estas puertas con gozo, con gratitud en nuestro corazón. Hemos venido en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y aquí nos disponemos en las manos del Señor en esta tarde, deseando que Él haga conforme a su perfecta voluntad con cada uno de nosotros. Señor, toma el gobierno de nuestras vidas, de nuestro corazón, de todo nuestro ser. Ayúdanos, bondadoso Padre, en las alabanzas, en la adoración. Señor, toma el gobierno de todos nosotros. Quita lo que está de más en nuestras vidas, Señor. Saca lo que estorba, lo que molesta. Señor, toda cosa extraña, toda cosa carnal, todo pensamiento humano, Señor, llévatelo lejos. Señor, permítenos la libertad para entrar en tu presencia en esta hora. Nosotros queremos agradarte a ti, Señor, con todo el corazón, con todo lo que tú nos has dado. Señor amado, bendice a tu siervo, nuestro pastor. Bendice, Señor, a los diáconos, a los sugieres, a los síndicos y a todos y cada uno de nosotros, a los músicos, a los coristas también, a los sonidistas, a los grabadores, a tu pueblo, Señor, que se encuentra en la lejanía. Tu gracia sea con ellos. Tú seas bendiciendo sus vidas grandemente, bondadoso Padre Celestial. Señor, en ti confiamos y estamos en tus manos en esta hora. En el dulce nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor. Diremos, yo entro al lugar más santo. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro
profundas riquezas. Aleluya, gloria a Dios, a Él sea la gloria, por siempre, amén. Todo honor y gloria para nuestro Señor Jesucristo, cuyas riquezas son profundas, inescrutables, aleluya. Desde que comencé, mi Dios me guió para ver este tiempo. La eternidad, yo llamando.
a Dios. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro gran Salvador, nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio en día de tribulación, nuestro consuelo, nuestro absoluto. Él es el único y solo Dios, el soberano, el que merece toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, todo nuestro reconocimiento, toda nuestra gratitud. Gracias, muchas gracias te damos, bendito Rey de la creación. Gracias por venir por nosotros, Señor. Gracias por venir a pagar el precio por nuestros pecados. Señor amado, tu sangre preciosa fue derramada en la cruz del Calvario por nuestras faltas, por nuestros errores, nuestro pecado. Y tú nos has dado vida, Señor amado, vida en abundancia a cada uno de nosotros. Gracias, Rey de la Gloria. Muchas gracias te da mi alma, Señor. Recibe nuestra gratitud, Señor. Recibe nuestra alabanza, nuestra adoración. Reciba también el Señor los diezmos, las ofrendas que su pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. El Señor bendice al dador alegre. El Señor bendice nuestra economía, nuestras vidas, nuestra familia, nuestro trabajo, todo nuestro ser. Gracias, Señor amado. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Tomen asiento, mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos van a recoger la ofrenda. Nosotros diremos, oh, aleluya, yo ando con el Rey. ¿Lo cree usted? Oh, aleluya, yo ando con el Rey, ando con el Rey, ando con el Rey. Oh, aleluya, yo ando con el Rey, cada día yo ando con el Rey. Mis amigos no me quieren porque ando con el Rey, ando con el Rey, ando con el Rey. Mis amigos no me quieren.
Lo creemos con todo el corazón. Él va a nuestro lado a cada instante. A cada instante de nuestras vidas. Él está a nuestro lado, guardándonos de todo mal, de todo peligro. Por eso estamos contentos. Él nos trajo esta tarde a este lugar. Tenemos Santa Cena con el Señor. Estamos gozosos. Hemos venido tal como somos. Nada ocultamos ante el Señor. Él nos conoce todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Él sabe de nuestra bondad y de nuestra maldad. Nada lo sorprende a Él. Con todo nos ha elegido para ser sus hijos. Gloria a Dios para siempre. Estamos felices con nuestro Señor. Dice la nota a nuestra hermana Isabel, agradece a Dios el ya encontrarse en este lugar mejor de salud y a la vez agradecer la oración de cada hermano. También pide la oración por un sobrino que tuvo un accidente y se encuentra grave. Gracias. Doy gracias al Señor por encontrarme en su casa de oración y pido la oración por el día de mañana, que los médicos determinarán los resultados de los exámenes que me han hecho, confiando en mi Señor que todo saldrá bien. Su hermana que los ama, María Eugenia de Flores. El Señor ayuda a nuestra hermana. Hermano Manuel Rodríguez avisa que no podrá congregarse porque se encuentra trabajando. Nuestro hermano Moisés Silva pide, le recordemos en oración, ya que mañana viaja fuera de Santiago por trabajo. Dios les bendiga, mis hermanos. Necesito que me unjan con aceite porque tengo depresión, para que Dios me sea sanando. Muchas gracias, mi hermano. Hermana Charito, amén. Puede ir pasando nuestra hermana Charito. Dios les bendiga, hermanos. Queremos dar las gracias a Dios por concederle un año más de vida a nuestra hija y hermana Elena Rodríguez el día de ayer, permitiéndonos tenerla a nuestro lado, alegrando y bendiciendo nuestras vidas. Dios te bendiga, prospere y dirija cada día tu familia que te ama, familia Rodríguez Hogás. Entonces saludamos a nuestra hermana Elena. Dios le bendiga. Ahí está. Dios le bendiga grandemente. El Señor sea llenándola con su Santo Espíritu. Y el Señor la proteja cada día de su vida. Gloria a Dios para siempre. Nuestro hermano Rude Peralta no podrá estar en esta reunión, pues se encuentra trabajando. Y su esposa, nuestra hermana Beni, se encuentra enferma. Desea nuestras oraciones. Amén. Nuestro hermano Moisés puede pasar un momento, por favor. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El motivo de mi nota es para avisar que mi esposo tuvo que viajar urgente por motivo de trabajo y también avisar que yo viajo mañana a las 2:14 de la tarde para que me recuerden en oración. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Hermana Jacqueline de Tobar. Dios les bendiga, mis hermanos. Quisiera una oportunidad para dar gracias, hermana Ruth Rodríguez. Esta oportunidad se la va a estar dando su siervo cuando él estime conveniente. Nos ponemos todos de pie, muy reverentes. El Señor es el gran sanador. Padre celestial, hemos cantado el vigado su glorioso santísimo nombre, porque usted se merece toda honra y gloria y alabanza, cariñoso y Padre celestial, que lo gloria a Dios, aleluya, y todas sus gracias bendita, las oraciones y todos los cánticos, Señor, que sea un perfume grato delante de usted, Padre nuestro. Ahora, Señor Jesucristo, este hermano Charito tiene problemas de salud, hoy lo reprendemos en el nombre de Jesucristo, conforme lo hacemos a tu palabra, Señor, pondrá las manos a los enfermos, y estos sanarán, Señor, los vivos en el aceite y por el Espíritu Santo, conforme a la Sagrada Santa Escritura, Señor, este espíritu depresivo, todo el diablo y demonios que no se aparezca ahora mismo, que ella sana, libre ahora mismo, en el nombre del Señor Jesucristo, la dejamos sana, para la gloria y honra, el que vive y reina por todos los siglos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a Dios sea toda honra y gloria y alabanza. Amén y amén. Aleluya, gloria al Señor, bendito es el Señor. Estamos contentos, gozosos con nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Nuestro Padre Celestial, estamos contentos, Señor, muy agradecidos porque tú nos has traído en esta bella tarde, Señor. Señor, estamos a tu alrededor. Estamos creyendo que tú estás aquí, pues tu palabra lo declara. Nosotros somos creyentes de toda tu palabra. Por gracia, Señor, por tu gracia sublime, tú nos has traído, Señor, al único lugar. Y esa es tu palabra, bondadoso Dios. Tú nos tienes aquí adorándote, Señor amado, bendiciendo tu nombre, glorificando tu precioso nombre. Algunos, Señor, han traído una necesidad ante tu altar. Algunos han escrito una nota, Señor, de gratitud, como nuestros hermanos Rodríguez Ogasque. Están agradecidos contigo, Señor amado, por su hija Elena, que ha cumplido el día de ayer un año más de vida. Bendícela, Señor. Sé tú con ella, lidiando y llenándola con tu Santo Espíritu. Cada día, Señor, seas tú acompañándola donde quiera que vaya, protegiéndola, bendiciéndola, Señor. Son nuestros deseos. Que tu Espíritu Santo, Señor, reposa en su corazón, en su alma. Señor, y aquellos que llegaron con una necesidad en la carne, de enfermedad, alguna cosa espiritual, Señor, tu gracia sea con ellos, tu amor, tu misericordia. Cuando se sentaron a escribir esta notita, Señor, estaban desplegando fe. Tomaron una hoja, un lápiz y comenzaron a escribir su necesidad. Tú estabas allí mirando, Señor. El ángel del Señor lo sabe todo. Señor amado, y aquí están estas necesidades ante tu presencia. Nosotros estamos creyendo que tú vas a suplir en nuestra necesidad, bondadoso Padre Celestial, y nos rendimos nosotros ante tu presencia. Bendice a nuestra hermana Jacqueline, Señor, su esposo, nuestro hermano José Tobar, que ha debido viajar, y ella viaja el día de mañana. Guárdala de todo mal, de todo peligro, Señor. Que tu ángel vaya con ellos a todo lugar. Nuestra hermana María Eugenia también, Señor, a causa de esos exámenes, ayúdala, Señor amado, que todo salga bien para la gloria de Dios. Eso es nuestro deseo, que tu ángel esté con ella, acampando a su alrededor, bendiciendo su vida grandemente y bendiciendo cada alma afligida, cada alma con necesidad que levanta sus brazos al cielo. En esta misma hora nos rendimos, Señor, ante su presencia, deseando bendiciones directas del cielo para cada uno de nosotros, ya sea nuestra carne, nuestro espíritu, nuestra alma. Te necesitamos tanto, bondadoso Padre. Somos un pueblo muy necesitados. Nos rendimos ante ti, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado sanador, nuestro salvador, nuestro ayudador. Señor amado, ahora entraremos a recibir a tu siervo, nuestro pastor. Deseamos que tomes el gobierno de él, Señor. Desde la mollera a la planta de sus pies, Señor, bendícelo grandemente y úsalo tú, Señor amado, en esta tarde de una manera gloriosa, en su beneficio y en el nuestro. Padre amado, bendice tu pueblo allá en la lejanía, aquellos que están viendo este culto, que las bendiciones que caigan sobre cada vida en este lugar también caigan sobre ellos. Esos son nuestros deseos en esta hora. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Gloria a Dios. Denle un gran aplauso al Señor. Vamos a recibir a su siervo diciendo: resignadamente esperé en Jehová e inclinóse a mí. ¿Lo cree usted? Resignadamente esperé en Jehová, inclinóse a mí, inclinóse a mí, oh, mi amor. Resignadamente esperé en Jehová, inclinóse a mí, inclinóse. Oh,
resignadamente. ¿Cuántos estamos contentos esta tarde? Amén. Vamos a abrir Lucas. Lucas 22. Del 7 al 23. Lucas 22, del 7 al 23, leemos entonces en el nombre del Señor. Amén. Jesucristo. Amén. Llegó el día de los panes sin levadura, en la cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y Juan diciendo: «Id, prepararnos la Pascua para que la comamos». Y ellos le dijeron: «¿Dónde quieres que la preparemos?». Él le dijo: «Aquí
Al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle hasta la casa donde entrare. Y decir al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparar allí. Y fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y le dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracia y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no veré más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracia y lo partió y le dijo diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Más aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Y entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer eso. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Amén. Esperamos que todos los que hemos venido esta tarde a cenar, hemos venido orando, creyendo que para Dios no hay nada imposible. Yo estaba ya a punto de irme para acá cuando Dios me dijo que le leyera una porción de este mensaje, perdón. Entonces yo, ¿qué les voy a leerle? Entonces empecé a hojearlo y sentí de leerle esta partecita y que ojalá Dios les sea ayudándole. Amén. Yo creo que estos días lo vamos a entregarlo, este mensaje, que puede ser una gran bendición para todos nosotros. La escritura de este mensaje está en Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién? El que nos escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cuándo estamos contentos por eso? Dice su siervo, que el Señor añada su bendición a la lectura de su palabra. Y ahora yo quiero hablar sobre el tema de perdón. La Biblia dice aquí esta noche que Él nos dio todas las cosas. Bueno, ciertamente no pudiéramos hablar sobre todas las cosas, pero tomaremos una cosa que Él nos ha dado y esa es perdón. Entonces, cada hermano, cada hermana que viene a este lugar, nunca tome la cena liberadamente, sino que venga con oración,
sabiendo que a través de este pan y de este vino hay perdón. Amén. Y yo creo que es una palabra gloriosa el ser perdonado. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Amén. Porque todos somos culpables de pecado. Todos hemos pecado. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios, por medio de su Hijo, nos ha perdonado de esta culpa de iniquidad y pecado. Amén. Y un perdón me recuerda de una historia que una vez leí en la guerra de la Revolución. Creo que era que hubo un hombre, un soldado de infantería, que había hecho algo que era, los tribunales lo habían declarado culpable y él fue sentenciado a ser fusilado. Creo que fue por desatender el puesto del deber en tiempo de batalla. Y él iba a ser matado por un pelotón de fusilamiento. Y un hombre sintió tanta lástima por este hombre, a tal grado que él finalmente consiguió llegar ante él, el gran presidente Lincoln. Y Lincoln, siendo un caballero cristiano, ellos dijeron que él iba en un carruaje cuando el mensajero lo encontró. Y él se postró de rodillas y dijo: Señor Lincoln, presidente de los Estados Unidos, bondadoso señor, dijo él, yo pido misericordia por uno, sabiendo que usted es un cristiano, y yo sé que usted tiene ternura en su corazón por el agobiado. Él dijo: mi amigo estaba en el puesto del deber donde estaba ubicado, pero cuando los fusiles estaban rugiendo y los cañones disparando, él se asustó y abandonó el puesto del deber. Señor Lincoln, él no lo quiso hacer. Él es un buen hombre. Y ahora, en una semana a partir de este día, él debe morir por un pelotón de fusilamiento. No hay manera de salvarlo a menos que usted firme su perdón. El señor Lincoln, con lágrimas en sus ojos, sacó un pedazo de papel de su portafolio y escribió: yo, Abraham Lincoln, perdono a este hombre de tal cosa y no morirá. Y firmó su nombre en él. Y el hombre le dio a él las bendiciones de Dios y se regresó a la prisión y le dijo a su amigo: yo tengo tu perdón. Y él lo sacó de un pedazo de papel y se lo mostró. Y el hombre dijo: no te burles de mí. Aquí estoy a punto de morir y luego tú vienes con tal cosa como esa. Yo no lo creo, simplemente no lo puedo creer. Eso no es así. Cualquier hombre pudiera firmar su nombre, Abraham Lincoln. Él dijo: pero esta es la firma del presidente. Dijo: tú estás perdonado. Amén. Y él le volvió la espalda y se alejó, y el hombre murió bajo el pelotón de fusilamiento. Y entonces allí estaba una orden de liberación de parte de Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, para liberar a este hombre. Sin embargo, ellos lo fusilaron, así que fue juzgado en los tribunales federales, y esta fue la decisión: un perdón no es perdón a menos que sea aceptado como un perdón. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Quizás aquí no vemos al Señor Jesucristo, pero está su palabra. Amén. Así que esto yo leí esa noche, que Dios nos da todas las cosas y Él nos da perdón. Es perdón para aquellos que quieren aceptar la palabra de Dios como perdón. Amén. Lo leo de nuevo. Así que esto que yo leí esa noche, que Dios nos da todas las cosas y Él nos da perdón. Y es perdón para aquellos que quieren aceptar la palabra de Dios como perdón. Entonces, esta tarde viene
y ha venido con respeto, con reverencia, con temor, creyendo que este vino que mi hermano diácono ha preparado, este pan que han preparado, es señal de un nuevo pacto. A veces nosotros quebramos el pacto. Amén. Y cuando lo quebramos, nos salimos fuera de la palabra. A veces usted promete algo y no lo cumple. Usted está rompiendo un pacto con Dios. Amén. Y ahí nos sentimos mal. Nos sentimos apenados. Entonces yo el mismo domingo estuve visitando una familia de hermanos. Fui a ver a mi madre y después sentí de pasarlo a ver. No tanto porque yo quería verlo, sino que mi esposa tenía más deseo de verlo. Entonces encontramos que mi hermano me ha roto un pacto con Dios. Entonces, de esa fecha, de ese día, dice que se sintió mal, se sintió humillado, deshecho, hasta este día que conversó conmigo. Y yo quiero decirle, mi hermano, cuando hacemos un pacto con Dios, no lo hacemos al hombre, lo hacemos a Dios. Y todos nosotros vamos a ser apretados. Vamos a pasar por apertura y Dios nos va a examinar hasta dónde vale nuestra palabra. Amén. Por eso que muchos hermanos, pudiendo estar hoy día aquí, quizás no están porque tienen miedo. Pero tienen que aceptar el perdón. Porque el hermano Branham dijo, una persona que no viene a cenar está demostrando ante Dios que es culpable. Ahora nosotros no le damos mucha importancia, o yo no le doy mucho relevo, para que los hermanos mediten en la palabra, recibamos la palabra, no recibamos la palabra de un hombre, recibamos lo que Dios nos dio. Porque ya vieron que este hombrecito se esforzó por su amigo, buscó al presidente, le buscó el perdón, pero el amigo no lo aceptó. Amén. Pero el solo hecho de que nosotros lo leamos no significa que ustedes son perdonados. Eso significa que ustedes tienen que aceptarlo como su perdón. Así que se dice que la sangre de este vino será un nuevo pacto. Es porque Dios le está dando una nueva esperanza a usted y a mí. Amén. Amén. Mire, usted tiene que aceptarlo como su perdón. Que Dios dio a su hijo para morir en lugar de ustedes, y entonces es un perdón. Liberado de culpabilidad. Eso es lo que quisiéramos enfatizar en esto. Un perdón de Dios es una liberación de culpabilidad. No la absolución dada por una doctrina psicológica de alguna clase que pudiera de alguna manera darles un pequeño sentir que han hecho lo que es correcto por unirse a la iglesia o al adoptar algún credo, pero es una liberación de su culpabilidad por el poder del Calvario. Algo los ha liberado a ustedes. No hay más culpabilidad, mi hermano. La Biblia dice, creo que en Romanos 5:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Ahora, un hombre, cuando es liberado del pecado, un hombre, una mujer, no hay más deseo en su corazón de andar conforme a las cosas del mundo. Él es perdonado gratuitamente. Amén. Romanos 3, que dice, creo que dice, Dios habiendo pasado por alto, Él nos perdonó a usted y a mí gratuitamente. Amén.
Amén. Él es perdonado gratuitamente y llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y su mira está en las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Él está totalmente liberado. ¿Cuánto se siente libre entonces? Amén. Él no tiene que tener a ningún sacerdote que se lo diga o algún ministro que se lo diga. Él sabe dentro de sí mismo que Él está perdonado. Amén. ¿Qué importante eso? No que la iglesia, no que el hermano, no que el ministro, no que algún diácono. Sentir que adentro es tan libre. Amén. Él sabe que dentro de sí mismo que Él está perdonado porque Él lo ha aceptado sobre la base de que Dios se lo envió a Él. Y por medio de Jesucristo, ¿qué es sentir? Es estar libre de pecado. Entonces, ¿cuánto le damos gloria? Amén. ¿Cuánto le damos la honra? Amén. Le damos la alabanza, mi hermano, porque cada día tenemos que ir siendo más libres. Pero para ser más libre tiene que aceptar a usted la palabra. Aplicarse la palabra, creer la palabra y luego desplegar la palabra. Desplegar la señal, la sangre de esa palabra. ¿Y cómo la va a desplegar? Y viniendo a la iglesia contento. No amargado, no triste. Amén. Usted viene a la iglesia contento. Viene a la reunión contento, lo cita en la reunión contento, alaba contento, amén, y está aquí contento, y en su rostro se refleja la hermosura del Señor Jesucristo. No una hermosura de aquí para afuera, tiene que nacer de adentro. Amén. Así cuando usted ha tenido problemas con algún hermano, se fija que aunque quisiera mostrar hermosura, siente un rechazo. Y automáticamente su carácter no es el mismo. Es porque hay algo adentro. Pero cuando adentro ya está libre y usted mira al Dios de la gloria, no tiene ningún problema. Está contento. Está agradecido. Amén. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántas hermanas están contentas aquí con su esposo? Amén. Mi esposa conversaba conmigo y me decía, tú dices que tú eres el rey, pero nunca dices que tú eres mi reina. Y es verdad. Amén. ¿Cuántos esposos que pueden decir que nuestra esposa es nuestra reina? Amén. Varios, cuesta. Amén. Dígame que no es verdad, porque si hay un rey, tiene que haber una reina. Yo me chacoteo aquí con el hermano Badilla, porque él, un día lo llamé y me dijo que era el conde Badilla. Y la condesa por ahí estaba, así que yo lo llamo conde y condesa. Amén. Entonces, si hay un rey, tiene que haber una reina. Entonces, hermano, seamos más, ¿cómo le explicara yo? Más espontáneo. Nos cuesta, sí, pues. A mí me cuesta. Quizá a usted, si le cuesta más o cuesta menos. Pero realmente tenemos que dar gracias que Dios nos ha dado una buena mujer. Nos ha dado una buena reina. No escuché mucho amén. Amén. Así que esperamos que la gracia del Señor nos sea ayudándonos. Nos dé la gracia y que ojalá
cada día aceptemos más su palabra que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Por eso dice aquí la palabra, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Así que si Dios derramó sangre, la derramó por ti y por mí. Amén. Así que si estamos cenando y Dios nos permite cenar, debemos darle gracias a Dios que estamos mirando que Dios es un Dios lleno de gracia, lleno de misericordia. Amén. Así que más aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, ¿ves? Dios sabía, Él había escogido 12. Y quiero que ustedes me entiendan en esta tarde. Dios, no me puede decir usted que Dios lo sabía. Dios sabía que había escogido a este hombre, a este apóstol, a este para que cumpliera este número hasta su venida, porque Dios lo había escogido para que Él lo entregara. Dios escoge a quien quiere. Y usted tiene que entender la escritura que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces usted tiene que tener cuidado, usted ahora, tener cuidado de no hablar mal de otro. Porque cuando está hablando mal de otro, se está identificando con el otro lado. No el lado de los creyentes. Amén. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Amén. ¿Cuánto le damos la gloria? Amén. Le damos la honra. Amén. Lo cierto es que a veces nosotros es más fácil criticar, condenar, hablar mal, expresarnos mal de un hermano o de una hermana y nos damos cuenta que estamos del lado de Judas y no del lado de Cristo. Amén. Entonces ahí debemos tener cuidado. A veces la esposa también a veces se enoja con uno y le saca todos los trapos al sol y uno queda como chaleco en uno. ¿Ah? Y a veces el esposo peor. ¿Ah? No le pega, pero tiene palabras duras. Amén. Y que no descansa hasta verla llorar. Tiene toda la arma de la palabra aquí para... Entonces, tenemos que tener cuidado, como el hermano Branham le habló a Billy Paul y en una lo arrepintió y después lo llamó y le dijo, yo sé que te sentiste mal y no debía haberlo hecho. Así que Dios nos ayude. A veces fallamos, erramos. Amén. Entonces Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Estamos muy contentos, muy agradecidos, porque tú nos has dado un día maravilloso, tú nos has dado un día glorioso, y sabemos que en este día que estamos viviendo, es el día más hermoso que tú nos has dado a nosotros. Por eso nos sentimos contentos, Señor. Nos sentimos agradecidos esta tarde porque venimos a limpiar nuestra alma, porque venimos a consagrarnos a ti, Señor. Y venimos por ser mejores creyentes que ya de lo que hemos sido, Señor. Así que te amamos, te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza. Cada hermano, cada hermana nos ayude, Señor,
como hablamos el domingo, el otro domingo, nos ayude, Señor, a frenar nuestra lengua, Señor, y que el Espíritu Santo se manifieste a través de nosotros. Y también tú nos ayudes para orar, conversar con aquel hermano que a veces nos encontramos por ahí haciendo cosas de fuera de tu palabra y desear que él cambie, Señor. Te ruego esta tarde por mi hermano Valdivia, Señor, que él ha estado tan preocupado, Señor. Tú eres el gran Dios real y verdadero, el Dios que suple todas las cosas. Te amamos, te bendecimos y esperamos que tu gracia sea con él, Padre. Ayuda a mi hermano Eliel, que tenía que irse a trabajar, Padre. Tu gracia sea guiándole y ayudándole. Ayuda a nuestro hermano Manuel Rodríguez, Señor, que tenía trabajo turno de 2 a 11 de la noche. Estamos contentos y estamos agradecidos porque hermanos han llamado, Señor, por sus trabajos, por sus quehaceres, por sus turnos. Nuestra hermana Susana Peralta también, Señor, me colocó un WhatsApp que no iba a poder estar en reunión. Señor, y te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, porque te amamos, Señor, porque te bendecimos a ti. Vemos también a nuestro hermano Rude Peralta, que estaba de turno. Oramos en fe, Padre, que la gracia sea tú guiándole y ayudándole. Oramos también por nuestro hermano, Señor, en este momento me olvidé su nombre, pero lo tengo aquí en mi mente, su imagen. Oro, Señor, que tú seas guiándole, guardándole, que también está de turno, Señor. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Pero vemos hermanas y hermanos que no sabemos dónde están, si estarán trabajando, si estarán descansando, si no han podido venir, Señor. Oramos, Señor, para que tú lo ayudes, Señor, para que una próxima cena no estemos solamente nosotros, sino que estén todos, Señor. Oro, Señor, también por nuestro hermano Cristian Silva, Padre, y nuestra hija Jessica, que están trabajando también, y nuestro, y que cualquier hermano que no lo tengamos aquí en esta tarde, seas tú tomando el control y el dominio de cada uno de nosotros. Así que ahora nos entregaremos de lleno, Padre, a orar fervientemente contigo, Padre, mientras estaremos cenando. Te daremos la gloria, te daremos la honra en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Padre celestial, te damos las gracias. Bendice, Señor, las manos que han preparado este pan y lo han dedicado para esta cena, Padre, sabiendo que este pan solamente es agua y harina y no tiene ni una mezcla, Señor. Y permite, Señor, que al servirnos y comerlo podamos examinarnos y podamos transportarnos hacia atrás, que cada vez que venimos a comernos la palabra, cada vez que venimos a sentarnos aquí a oír tu palabra, poder pensar cómo me la estoy comiendo. Señor, que no haya ni una amargura, no haya nada que leude la masa, que permite, Señor, que aunque veamos errores, fallas en el predicador, Señor, yo poder comerme la palabra sin los errores, sin las fallas, sin las cosas carnal y humanas que Él pueda manifestar, Señor, porque es tu palabra, Señor. Y permite que esta tarde también, Señor, podamos servirnos este pan y examinarnos para que a futuro, Señor, las reuniones que tendremos en este lugar o el tiempo que tú nos permites estar aquí, poder comernos también tu palabra sin levadura, sin mezcla, Señor.
Te amamos y te bendecimos y consagramos este pan para tu gloria y para tu honra en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Señor Jesús, me da gozo y alegría en mi corazón al saber que tú derramaste sangre inocente, sangre pura, por mi vida, Señor. Y aún sin saberlo yo, tú me habías predestinado para este día, Señor. Y ahora tú dejaste como una señal, Padre, de este vino, Señor, que cada vez que lo tomáramos sería un nuevo pacto para nosotros, para nuestras vidas, Señor. Ahora, si alguno de nosotros hemos rompido tu pacto, Señor, hemos rompido tu enseñanza, tú sea bajando y perdonándonos. Seas tú, Señor Jesús, que al tomar este vino y al correr por nuestro torrente sanguíneo, donde quiera que llegara y hubiera algún mal, tú seas sanándonos. Porque tú eres el gran sanador. No importa la enfermedad, tú eres el gran sanador. Tú estás presente, Padre. Y que mañana o el viernes o el domingo tengamos testimonio que lo imposible para Dios no lo hay. Y que en esta cena vimos sanidades, vimos prodigios, vimos milagros, Señor. Señor, te amamos y te bendecimos y te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Solo creer, cantamos y nos preparamos para cenar. Thank you.
Thank you.
pan y a tomar este vino, Señor. La gracia tuya sea aparejándonos y reconociendo que en nuestra vida hay liberación, Padre. Todo aquel hermano que ha venido aprisionado con problemas puede sentir que la sangre tuya lo ha liberado. Hecho libre, Padre. Así que gracias a ti, Padre. Gloria en el dulce nombre de Jesucristo. Amén.
Cenaban como el diablo le había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo a quienes he elegido, más para que se cumpla la escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto digo, el que no recibe al que yo enviare, de cierto digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, a mí recibe al que me envió.
Voy a estar orando con un joven venezolano llamado Marcos, hijo de un hermano de Venezuela que se lo encontró, estaban en un cable de alta tensión y un vehículo chocó el poste, cayeron, así que no sé si habrá muerto o estará vivo todavía, pero estaba muy mal, mi hermano. Padre, te damos las gracias. Sabemos que esta familia de Venezuela estarán tristes, quizás, Señor, sabiendo los acontecimientos que habían sucedido. Muchos pensaban que era el hermano Marcos Urriola, pero pudimos comprobar que no era él, Señor. Así que te damos las gracias por este joven Marcos, Señor, que ha tenido bastante accidente en su vida. Así que, Señor, te rogamos en esta hora, si está en tus manos, será bien bendecido, Señor. Si tú lo has sanado, será tu gloria, será tu maravilla. Pero su padre estaba deseando, Padre, que Dios lo sanara, Señor. Tenía la esperanza que no muriera. Y nosotros estamos creyendo que todos estamos en tus manos. Así que te entrego a la familia en tus manos, Señor. Y nosotros ahora oraremos, Señor, para hacer este servicio lavado de pies, donde podremos humillarnos el uno al otro, mirándote a ti que dejaste este servicio, Padre, para la armonía y la gracia de tu palabra. Ahora permite guiarnos y ayudarnos a cada uno en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano.